Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Estábamos hablando con Manuel Calderón, candidato a la gobernación del departamento de Arauca, pero ya en nuestra mesa de trabajo nos acompaña Isabel Cristina Zuleta, senadora de la República. Está en Arauca, pues realizando alguna visita, algunas inspecciones en el departamento sobre temas importantes para el departamento de Arauca y también el balance legislativo. El cambio es ahora, ¿no? Bueno, todo el mundo está esperando en Arauca el cambio, doctora, con todo respeto, la verdad. Arauca está esperando mucho cambio por parte de este gobierno, pero bueno, se sigue esperando que el gobierno nacional haga inversiones en el departamento de Arauca. Doctora Isabel, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación en compañía del candidato a la gobernación del departamento de Arauca, Manuel Calderón. Muchísimas gracias. Me alegra mucho estar visitando este bello departamento. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Manuel por haberse decidido a lanzar esa campaña que venimos a respaldar. Y además venimos a presentar nuestro balance legislativo desde la curul del Senado de la República, una curul ambientalista, una curul que está en la Comisión Quinta del Senado, que trata los asuntos agrarios, ambientales, minero-energéticos y los asuntos sobre las tierras. Por eso este departamento es tan importante para la comisión en la que yo me encuentro en el Senado y por eso mi segunda visita al departamento. Bueno, lo más importante, apoyo a Manuel Calderón, ¿no? Para estas elecciones regionales, porque lo que busca el gobierno es que, pues, elegir varios gobernadores y alcaldes en el país para, como se dice, trabajar en conjunto por todas las regiones del país. Así es, nosotros estamos no solo apoyando nuestras candidaturas, sino expresando la necesidad de articulación con lo nacional. En este momento ha habido muchos procesos de desarticulación. Lamentablemente no hemos podido llegar a ciertos territorios porque a veces pensamos de manera sectaria, pensamos en el color político y no en lo que necesita la gente. Estamos convencidos y convencidas de que necesitamos articular mejor con las asambleas departamentales y los consejos. Queremos fortalecer no solo alcaldías y gobernaciones, sino que esos consejos hagan la tarea de control político. Lo expresaba hace un momento y les decía, nosotros en nuestra bancada de gobierno no quiere decir que aceptemos todo lo que haga el gobierno. La bancada de gobierno no es un comité de aplausos como se ha querido presentar al país. La bancada de gobierno es crítica. Nosotros venimos de luchas sociales, de luchas históricas, somos defensores, líderes comunitarios, que no llegamos simplemente a decir que sí. Necesitamos unos consejos y unas asambleas departamentales haciendo esa tarea. Nada nos ganamos con que gane nuestro candidato Manuel Calderón y no le hagan control político. Necesitamos una ciudadanía crítica que sea capaz de decirle al gobernador, está equivocado. Que sea capaz de decirle al alcalde, está equivocado. ¿Qué hemos encontrado? Que no lo hacen. Que tenemos consejos municipales dedicados a hacer el comité de aplausos de todos los alcaldes. Esa no es la tarea. Venimos a decirle eso, a empoderar esos consejos municipales, esas listas y, por supuesto, a nuestros candidatos a la gobernación y a los candidatos a las alcaldías. Senadora, yo siempre he criticado aquí al Consejo y a la Asamblea Departamental porque lo que usted dice es muy cierto. Se convierte en un comité de aplausos y resulta que el que le hace caer en cuenta al gobernante que está cometiendo un error es a veces, pues llamémoslo así, oposición o a veces ni oposición porque está centrado en lo que está haciendo como diputado o concejal o representante de la Cámara o senador. Pero en las asambleas y consejos se han convertido en este comité de aplauso. Mire, yo recuerdo un caso de un diputado acá cuando se creó un impuesto del 4.5 y fue el único diputado que se opuso, que la Asamblea no podía crear eso. Y todo el mundo decía, él está haciendo oposición, él no quiere que yo no, que él es el que. Y resulta que con el tiempo, como al año, le dan la razón a ese diputado. Y le dan la razón, creo que Manuel también fue secretario de Hacienda cuando se querían imponer Superaban los 150 mil millones de pesos en pretensiones de las demandas producto de esa ordenanza. Vea. Y entonces, no es que se convierta en comité de aplauso, sino que tienen que decir a veces decir cosas la verdad incómodas. y sí, y Decir. eso no quiere decir que le está haciendo oposición al gobernador o al alcalde, pero aquí No, en pero Arauca. además es que hay que darle el lugar a la oposición. Sí, O claro. sea, no puede ser que se estigmatice y eso ha sido un esfuerzo
Nosotros que venimos de ser oposición, yo tengo 14 años en oposición a la política minero-energética de este país y he liderado la construcción ciudadana desde la oposición. Es decir, nuestro país necesita la oposición. Sea de derecha, sea de izquierda, es necesario. Necesitamos que nos digan ese otro lado. ¿Por qué? Porque un buen padre, una buena madre es el que puede guiar a su hijo, no simplemente en el que le alcahuetea, decimos en Antioquia, no sé si aquí se entiende. Sí, se entiende, claro. Que es alcahuetear, el que le alcahuetea todo lo que quiere hacer. Esa ciudadanía, si se construye, si somos capaces de decirle a esos gobernantes, vea, usted me cae muy bien, está haciendo bien su labor en esto, pero se está equivocando en esto, la administración pública es compleja, la administración pública no es sencilla. Y menos de un departamento como este, es un departamento fronterizo que tiene que tener relaciones con el otro país. O sea, ustedes no son como un departamento del centro del país, que son relaciones hacia el interior. Ustedes tienen que tener relaciones binacionales y eso hace que se aumente su complejidad. Ustedes se relacionan con ministerios que un departamento del interior no se relaciona. Y eso requiere una ciudadanía crítica que sea capaz de decirle a sus gobernantes no. Así como les decimos que sí con el voto, también les decimos, en esto se pueden estar equivocando. Y ahí, en este momento, nos pasa en el Congreso debates muy arduos sobre temas absolutamente elementales, básicos, y no se debaten los temas profundos que necesita el país. ¿Para qué? Para desviar la atención. Lo que tenemos que hacer es decirle al gobernante, las prioridades son estas, no me desvíe la atención. No me desvíe por las redes sociales o por los escándalos. La prioridad en el departamento de Arauca, ¿cuál es? Yo vengo a recibir esa prioridad, no solo de los candidatos, sino de la ciudadanía. Bueno, doctora, ya entramos vamos a entrar en lo que usted viene realizando como senadora. Jurisdicción agraria y rural. Es un tema muy importante para el departamento de Arauca y que todo el mundo está a la expectativa. Bueno, para mí es una enorme alegría haber liderado un proyecto de acto legislativo. ¿Eso qué quiere decir? Que reformamos nuestra Constitución. Porque ha habido un debate recientemente diciendo a algunos senadores que eso es prácticamente imposible. Sí, reformar la Constitución en este país requiere de 8 debates, requiere de un proceso largo. Pero logramos sacar adelante la reforma constitucional que por fin nos da la posibilidad de tener una jurisdicción agraria. Ahora entramos en una segunda fase, porque decirles que legislar no es fácil. Legislar es una tarea compleja, dura. Y a veces creen que los legisladores, no lo hacemos todos no hacemos la tarea juiciosa. Creen que estamos allá 2 veces a la semana. Eso no es cierto. No estamos 2 veces a la semana. No. ¿Todos los días? Por supuesto, todos los días. Yo descanso 1 día a la semana. Porque este proyecto de ley que requería 8 debates necesitaba estudio, necesitaba estructuración, necesitaba sobre todo la tarea del congresista es buscar acuerdos. Esa es nuestra tarea, reunirnos con los gremios, reunirnos con las altas cortes que estaban preocupadas por esta reforma y hoy estamos abocados a cuál. Ya la tiene el ministerio, ya cogió ruta, porque no solo necesitamos cambiar el artículo de la Constitución, que ya está y nuestro presidente ya así lo sancionó, sino que necesitamos, después de eso, necesitamos estructurar ese nuevo sistema judicial agrario. ¿Y eso qué es? ¿Cuántos jueces de la República va a haber aquí en el departamento de Arauca? ¿Cuántos jueces agrarios necesitamos en Arauca para que atiendan los problemas de justicia agraria? En este momento estamos en la estructuración de ese proyecto de ley, que ya no acto legislativo, para conocer toda la estructura y eso cuánto le va a valer al país, porque hay un debate de si necesitamos justicia, necesitamos nuevos juzgados, pero ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cuánto es el cálculo de esa plata? Ese proyecto a mí me tiene muy contenta, porque lo que buscamos es que hayan jueces agrarios dedicados a las problemáticas de la tierra, pero no jueces concentrados en las capitales, sino concentrados en los territorios que estén donde estén los conflictos agrarios. Y bueno, eso se va a demorar un buen tiempo, porque hoy estamos en el primer pasito, y lo digo de manera muy clara, nuestro proyecto político no es para 4 años, nuestro proyecto político no es para 1 o 2 años, nuestro proyecto político es de largo plazo. Nosotros no prometimos milagros, y nos dicen que cuando llega el cambio, nunca prometimos milagros, prometimos procesos, y esto es la demostración de que vamos en el proceso. Otros quisieran, no, creen más, porque nos lo dijeron, creen de una vez unos juzgaditos ahí, sin hacer la reforma constitucional, haríamos las cosas mal, porque después nos tumban eso y decimos, y eso se queda sin piso jurídico, ¿de dónde lo sacaron? Sí, podemos darle más plata, porque así lo aprobamos también en el proyecto del presupuesto nacional,
podemos darle más plata a algunos asuntos, pero si no hacemos las reformas estructurales, y es decir, este proceso de llevar justicia a los territorios, pues no vamos a avanzar. Ahí hay otro proyecto de ley maravilloso, que es el de pasivos ambientales, que es para este departamento, es para este tipo de departamentos. ¿Qué ha pasado con las ciénagas? ¿Cómo recuperamos las ciénagas? ¿De dónde sale la plata para recuperar las ciénagas? Lo que ha hecho Colombia es mirar para otro lado. ¿Y sabe qué? Que esas ciénagas sigan ahí contaminadas. Pues no. Esos impactos en los ecosistemas van a llegar a impactar la vida humana y van a llegar a impactar los alimentos, la producción agrícola, la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque en esas ciénagas tomaban agua las reses. Y si esa agua está contaminada, las reses se contaminan y esas reses son consumidas por los humanos. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo, abordemos el problema de fondo. Necesitamos descontaminar nuestras ciénagas, necesitamos descontaminar nuestros ríos y ese proyecto de pasivos ambientales nos va a permitir eso a través del pago de una posibilidad que ampliamos en la ley, y es que los privados puedan invertir en sanear esos pasivos ambientales a través de obras por impuesto. Recordemos que las obras por impuesto solo están permitidas para los municipios PEDET, estaban exclusivamente para los municipios PEDET. Hoy, a través de esta ley de la República, se permite en todo el territorio nacional, en todos los municipios del país, solo si es para resolver asuntos ambientales. Es decir, las empresas pueden invertir ya hoy en resolver los problemas de contaminación de un territorio y nosotros lo estamos celebrando. No estamos diciendo las empresas hay que aislarlas. No, vengan, ayúdenos con la problemática ambiental que tenemos. Bueno, senadora, usted hablaba de jueces agrarios y eso, pero a usted le va a dar risa. En Arauca, la Procuraduría Agraria, dependemos agraria de... Agraria y ambiental. Dependemos de Norte de Santander. Aquí no hay procurador agrario. ¿No hay procurador para el departamento? Problemas de todo lo que tenga que ver la parte agraria en la Procuraduría tiene que irse a la ciudad de Norte de Santander. Más que eso, mire, también no tenemos IGAC. No tenemos Agencia Nacional de Tierras. Hasta ahora estamos haciendo ese ejercicio. Por supuesto, nosotros somos departamento, pero dependemos de Norte de Santander para algunas cosas, dependemos de Yopal para otras y directamente de Bogotá para otras. ¿Y cuánto hay de aquí a Yopal? O sea, para el IGAT, un ejemplo, para el IGAT aquí a Yopal hay un promedio de unas 8 horas. Casi 10 horas. 8, y solo ir a sacar un documento que le cuesta, le sale más caro el pasaje y hay vuelta que el documento que vale 1.500 pesos, 2.000 pesos. Y para llegar a Norte de Santander le toca por la trocha de la soberanía, la famosa trocha que es Arauca, Saravena, Boyacá, Jugará-Boyacá, Norte de Santander para llegar a Pamplona. ¿Y ahí, en Pamplona se resuelve? No, tiene que ir a Cúcuta. Está. O sea, ¿cuántas horas? Más de 16. 16 horas. 16 horas para ir al procurador. Sí. Me decía una señora que ella vendió un predio hace 15 años y aún el pago del impuesto predial aparece a nombre de ella. Cosas como esas. Se habla de más de 6.000 carpetas que están represadas en el IGAP precisamente, que la gente está reclamando la propiedad de sus tierras en Arauca. Es una tremenda desinstitucionalización. Y es que el IGAD está... Nosotros teníamos la oficina IGAD acá, funcionaba en un piso de la alcaldía de Arauca, del bloque. De un momento a otro lo llevaron. ¿Y por qué? No sabemos, desconocemos. ¿Cómo así? ¿Se lo llevaron? ¿Se lo llevaron? Esa voz es la que necesitamos en el Congreso de la República, precisamente. Por eso Manuel propone incluso, doctora, una vez seamos gobernadores electos, vamos a pedir un espacio en el Congreso de la República para pedir legislar en cosas puntuales en el departamento. Con Carlos hablábamos la vez pasada cuando fui candidato a la Cámara. Para eso no se necesita una legislación, o sea, la desinstitucionalización que vive el departamento es un asunto de voluntad política. No es un asunto legislativo. Es un asunto de nuestras instituciones y la presencia en el territorio, de articulación. Porque lo que yo les puedo decir es que afuera no saben de Arauca. O sea, que Arauca es ese territorio desconocido. Nosotros lo conocemos, los que amamos la naturaleza tenemos que saber de Arauca, de la Amazonía, del Chocó, tenemos que saber de estos departamentos. Pero realmente afuera, por ejemplo, lo que ustedes me acaban de decir, yo no lo sabía. No lo sabía del nivel de desinstitucionalización que tiene el departamento. Eso es gravísimo y sobre todo en la institucionalidad agraria.
porque estos departamentos, la capacidad que ustedes tienen de producción agrícola es muy importante para Colombia, por lo tanto necesitan institucionalidad, porque si no esa producción se pierde, no es eficiente, no se hacen los procesos. Este es uno de los departamentos con mayores problemas de titulación y de formalización de la propiedad de la tierra. Ese es un eje estructurante de nuestro plan de gobierno y de nuestro plan de desarrollo. Llevar títulos, seguridad jurídica, porque eso es un título de propiedad de su tierra. Eso es seguridad jurídica para los dueños de la tierra. Esa señora que vendió su propiedad necesita liberarse de toda la carga y tener una nueva propiedad o hacer algo con su dinero. ¿Qué estamos diciendo? No solo es entregar tierras, sino que es formalizar la propiedad, entregar esos baldíos de la nación. Pero este departamento necesita institucionalidad para que efectivamente eso se produzca. Yo quedé aterrada realmente en los temas mineros. Les tengo el ejemplo, 40 mil carpetas. Para decirte, Manuel, eso no pasa solo aquí. O sea, la desinstitucionalización fue de todo el país. Parece que se concentraron en Bogotá y al resto nos dejaron abandonados. 40 mil solicitudes de mineros y mineras en este país quedaron represadas en la Agencia Nacional de Minería y nunca nadie las había vuelto a ver. Cuando nos mostraron los videos de lo que encontró el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Minería, yo quedaba aterrada. Es decir, nosotros escribíamos desde por allá, desde un pueblo lejano, que nos tocaba salir a Medellín 8 horas, de Medellín a Bogotá 9 a 12 horas, a llevar un documento para que nunca nadie siquiera haya abierto el sobre. Los encontramos cerrados. Eso da rabia y da vergüenza. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué estaban haciendo todos esos funcionarios allá? ¿Por qué nunca escucharon a la comunidad? Lo que está pasando y lo que ustedes me cuentan de Arauca, lo estamos viviendo en otras partes del país. Nosotros tenemos un reto muy grande, y le decía yo en un debate de control político al funcionario, o nos dedicamos a corregir todo lo que hicieron los gobiernos anteriores, es decir, abrir todas esas carpetas y a desatrasar al país, o hacemos lo nuevo. El país tiene que entender con claridad que tenemos que hacer las dos cosas. Vea, senadora, yo quiero decirle algo que usted me dejó como esa dudita, que usted dice que a veces en el centro del país parece como que Arauca no existiera, o sea, desconocía. Pero es que hay un gran problema con los funcionarios del orden nacional, con todo respeto. Los ministros llegan y se encierran en una brigada o en un hotel. Para nadie es un secreto. Y resulta que le preguntan, ¿de Arauca qué conoce? No, a Brigada 18. No conocen más, del aeropuerto se dan, los escoltan a la Brigada 18. No conoce, no salen a caminar, o no salen como lo está haciendo usted ahorita, y de verdad la felicito, senadora, de ir al parque, de ir a conocer. Es que Arauca tiene muchas problemáticas. No solo de orden público, es que Arauca nos ven es por el orden público. Lo digo porque yo soy corresponsal de Caracol Televisión y la verdad que pues nosotros tratamos de buscar noticias positivas. Ahorita se hizo un especial de regiones como para mostrar qué es lo que tiene Arauca. Pero la verdad que los funcionarios del orden nacional se esconden. ¿Cómo es posible que había un evento tan importante en Saravena, senadora, y el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no vino? Hace poco a una mesa, que porque no había garantía de seguridad. Entonces, si el gobierno nacional le da, que no tiene garantía de seguridad, pues vienen, o sea, los ciudadanos. Nosotros los araucanos, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo siempre lo he dicho, porque eso mismo me decían a mí en mi municipio. Yo vengo del municipio de Ituango, Antioquia, una región de mucha violencia, y siempre nos decían, por allá no podemos ir porque no tenemos seguridad. Y yo les contestaba exactamente lo mismo. Y nosotros los que vivimos aquí, entonces, ¿cuál es la seguridad? Es que la seguridad no es solo para los funcionarios. La seguridad del Estado es para los ciudadanos. Y tanto riesgo tiene un funcionario como un ciudadano. La vida suya no es más importante que la mía, y la mía tampoco es más importante que la suya. La vida de todos en este país tiene que valer lo mismo. Yo he sido muy crítica con eso. Voy a llevar esa queja que usted me dice al doctor Olmedo, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, a pedirle que venga y escuche a la ciudadanía. Y si no lo hace, yo misma cito a una audiencia pública para que escuche a la ciudadanía. Nosotros no tenemos por qué aislarnos. Nosotros vivimos en territorios violentos y eso no es culpa de la ciudadanía. Faltaba más. Entonces ahora nosotros somos los culpables de la situación de violencia que tenemos. No, el Estado tiene que estar. Yo misma hice campaña con el presidente Gustavo Petro en Caucasia, Antioquia, en medio de un paro armado del ELN. Yo le dije, presidente, le dije en ese momento, Gustavo, si usted quiere ser presidente de este país, tiene que estar en estos territorios. Esa es la realidad que tenemos.
Nosotros no podemos seguir huyendo. Así, en medio de una situación tan crítica, hicimos nuestro evento político. Todos nos decían, no hay seguridad, lo van a matar, usted es una irresponsable. No, señores, este es el territorio que a mí me ha tocado vivir. Este es el territorio que a mí me ha tocado sufrir. Por lo tanto, hacemos política. Usted tiene la razón. A nosotros nos dijeron que no podíamos venir a Arauca, que no teníamos garantías los senadores. Así fue lo que nos salieron en la oficina del Senado de seguridad, de los temas de seguridad de los senadores. Y yo les dije, a mí me da muchísima pena, pero este es mi país. Este es el país que me tocó. Ustedes me garantizan la vida y yo me voy para Arauca, así como me voy para todos los territorios difíciles de Colombia. Yo no me voy a quedar concentrada en Bogotá, porque allá no se entiende el país. Uno tiene que salir a recorrer el país. Y yo soy andariega. Como los buenos paisas somos andariegos. A mí me gusta andar y me gusta ir a conocer esa trocha, como ustedes la llaman, la trocha de la soberanía. De la soberanía. Yo quiero conocerla. Va a hacer un recorrido. Yo voy a hacer un recorrido y quiero hacer ese recorrido yo misma, verlo, porque uno no habla con la misma propiedad cuando simplemente se lo cuentan y no cuando lo vive. Yo me fui la primera vez que visité Arauca, me fui con un dolor de aquí. Me fui con un dolor porque le escuché a la ciudadanía su angustia por la paz. Hemos estado en un trabajo muy intenso. Yo tengo muchísima esperanza de que estos territorios adoloridos tengan una luz. Y la luz es el diálogo. Yo estoy convencida. Me duele muchísimo cuando escucho congresistas decir, levanten esa mesa. Esa mesa no está sirviendo porque hubo una muerte, porque hubo una extorsión. ¿Ustedes creen que la paz es un asunto fácil? Eso no es un asunto fácil, es un asunto sumamente difícil, pero tenemos derecho a ella y no vamos a renunciar. Arauca merece la paz. Nosotros merecemos que este país esté en paz y yo estoy absolutamente convencida de que esos diálogos con el ELN van a llegar a buen puerto. Y si no es así, el país tiene que saber que dimos lo mejor de nosotros para que llegaran a buen puerto, pero no acolitándoles a los grupos armados que secuestren, que maten. No, señores. Diciéndole las cosas como son, y es que merecemos vivir, y como merecemos vivir, pues todos tenemos que estar en el mismo lugar. Ustedes cumplen, nosotros cumplimos. Si no, les vamos a decir, esto no está funcionando. El mejor ejemplo fue nuestro presidente, en mi territorio, en el Bajo Cauca antioqueño, levantó el cese al fuego con las AGC, porque ese grupo al margen de la ley nos hizo un paro armado. Nos dejó confinada la población por más de 20 días. Y nosotros le dijimos, no aguantamos más, presidente. Él sabe tomar decisiones difíciles también. Él viene de ser una persona que le han tocado muy duro en su vida. Él no le ha tocado fácil, como a otros presidentes. Cifras están ahí, porque nos dicen, ustedes no han hecho nada, miren que mataron a una persona ayer. Sí, pero miren cuántas mataban hace un año. Miren las tasas de hace 2 años. Miren las masacres. Hoy nos dicen, es que usted antes decía, nos están matando a todos los líderes. Yo lo sigo diciendo. Y pueden verificarlo en mis cuentas. Cada que hay una situación de esas, yo la denuncio. Llamo a los generales, les exijo con contundencia actuación en los territorios. Pero no me vengan a decir que somos el mismo gobierno. Yo misma he visto a mi ejército, al ejército de esta nación, en una actitud distinta, de respeto a la ciudadanía. Antes, en una movilización, salían y nos pegaban con las cachas, salían y nos maltrataban. Hoy hay un ejército respetuoso de la ciudadanía. Y estamos los ciudadanos y estamos los congresistas que hemos sido líderes sociales y que hemos liderado movilizaciones orgullosamente, porque yo no me arrepiento. Y creo que hay que salir a protestar, a decirles, cuidadito, eso no lo vamos a permitir. Usted no me maltrata a la gente, así me esté protestando a mi gobierno. Hay que respetar a la ciudadanía, porque si no nos pasa lo que pasó en el estallido social. Muertos, tantos jóvenes en las cárceles, ¿por qué? Por salir a protestar. Hicimos una comisión para verificar a esos chicos en la cárcel. La cárcel no es una solución. Entonces estamos diciéndole, lo estamos haciendo, la tarea la estamos haciendo y tenemos manera de demostrarla. Pero que las cosas cambien de un día para otro. Este país es adicto a la violencia. Tiene una adicción. Salir de esa situación, así como una adicción. ¿Qué es lo primero que pasa cuando a un chico adicto, supongo que los índices de adicción en Arauca no los conozco, no conozco las cifras, pero son importantes porque las ciudades tenemos muchas problemáticas. Pero ustedes solo piensen en qué pasa cuando una persona adicta a una droga, cualquiera de ellas, se le quita esa droga. Se enloquece. ¿Qué pasa cuando se le quita esa droga?
Le da un síndrome de abstinencia, y ese síndrome de abstinencia altera todos los sentidos. Nuestro país está... Al final ya no se le dice como el desespero. Ah, bueno, el desespero. Es el síndrome de abstinencia. Nuestro país está hoy en esa situación, porque le estamos quitando una fuente dolorosa, lamentable, pero la violencia ha sido constitutiva de esta sociedad. Tenemos violencias de muchos tipos, como la que decía, urbana, rural, por grupos rebeldes, no rebeldes, de los chicos. Imagínense que hay una banda criminal, una banda en el Chocó, que a mí me duele mucho, que mata por hambre, porque no tienen que comer. Así estamos en Colombia, y esa es la realidad que nosotros no podemos negar. Un montón de jovencitos que se unieron porque se estaban muriendo de hambre, física hambre. Eso no puede seguir pasando en Colombia. Es muy doloroso que pase. Nosotros estamos dispuestos a decirle al país, esta es la realidad que tenemos. Desnudemos la realidad colombiana, no nos digamos mentiras. No seamos hipócritas. Y vengo de un territorio muy hipócrita. Nosotros en Medellín vivimos una situación en la que ocultaron, para que llegara el Banco Interamericano a una de esas visitas protocolarias, cogieron y escondieron a todos los indigentes, a toda la población de calle, la escondieron para que la ciudad no se viera fea. Cogieron, hicieron diálogos con esas bandas, venga, no me arme alboroto. Durante estos días donde este banco tan importante está en la ciudad, eso no es lo que merece Colombia. Entonces ocultamos debajo de la cama, debajo de la mesa, todo lo que tenemos, o le decimos al mundo, esta es la realidad. La gente aquí se mata por hambre, por física hambre. Entonces resolvamos el problema del hambre y avancemos. Pero seguir siendo hipócritas y ocultando nuestra realidad creo que no nos va a llevar a ningún buen puerto. Bueno, son las 8 de la mañana y 10 minutos, hemos pasado ya unos minuticos. Senadora, muchas gracias por aceptar la invitación. Si y la verdad... Ustedes a conversar, yo me quedo aquí sí, sí. Y la verdad, que la felicito por ese recorrido que va a hacer, senadora, para que usted conozca cómo están las vías del departamento de Aracoa. Vea, es malo comparar, ¿no? Y yo recuerdo, antes de finalizar, doctora, un ministro, no, creo que fue Uribe, el ministro que ya falleció, uno de bigotico, es que no recuerdo el nombre en este momento. Él vino a Arauca. Se quedó, creo que en el Hotel Nueva Paro, algo así. Y todo el mundo le decía que la vía Arauca-Tame, que es la vía que nos, como dice, nos conduce a la capital del país más cerca, que está en pésimas condiciones. Le mostraban foto y llegó él en las horas de la noche, se acostó y no amaneció en el hotel. Se fue al terminal de transporte, agarró un taxi normal como cualquier ciudadano y se fue. Todas las autoridades, comandante, policía, ejército, preocupado que no apareciera. Y ya estaba, que lo habían secuestrado, ¿no? Cuando comunicación, estoy en Yopal, de aquí agarro un vuelo para Bogotá, quería conocer la vía. Y vea que se le hizo inversión a la vía, se le hizo inversión, pero como lo dice usted lo acaba de decir muy cierto, hay que ver para que conozcan la problemática que tiene el departamento de Arauca, porque es que, vuelvo y lo repito, senadora, solo llegan a las guarniciones militares, a un hotel, y de ahí salen y se van al aeropuerto y no conocen la problemática de Arauca. Y de verdad la felicito, senadora, que va a hacer ese recorrido. Bueno, y conozca la vía aquí, aunque está aquí esto un amigo mío, para que conozca la vía de Arauca al complejo petrolero Caño Limón, para que vea cómo está. Claro que sí, a eso vinimos. Bueno, Manuelito, muchas gracias por aceptar la invitación. La próxima semana estaremos con usted si tiene agenda para continuar hablando buenos proyectos, buenas propuestas que tiene el doctor Manuel Calderón. Y sobre todo sincronizado con el gobierno nacional. Termino diciendo que nosotros gozamos de la inmensa bendición de los recursos naturales y por supuesto que con la ayuda del gobierno nacional vamos a transformar Arauca. Que con tu voz y tu voto transformaremos Arauca. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, hemos llegado a la agenda, al final de la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Los esperamos el próximo lunes, muy puntual, 6 de la mañana, aquí para llevarle otra edición más a través de las redes sociales. Feliz fin de semana para todos. Redes sociales, un nuevo formato de informar a la comunidad del departamento de Arauca y de Colombia. La agenda informativa. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, a través de las redes sociales, Noticias La Lupa Araucana, la agenda informativa. Con los periodistas Carlos Pérez, los esperamos en el Facebook Noticias La Lupa Araucana para que estén bien informados.
La agenda informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del departamento de Arauca.